andan? Los voy a poner ahí. Un lugar nuevo. Si buscas, encontrás. A ver, para el otro. Lo tengo de algún lado. Vamos a aprovechar ahora a hacer este video. Porque te digo la verdad. Estoy... No se dio lo que yo tenía planeado. Bueno, esto ya no se dio, no planeado, sino que había pensado en el tiempo que llegaba la más linda, mi vieja, tener terminada el RV, el motorhome. Muchas cosas pasaron. Me tomé el tiempo, sí, para seguir filmando acá y allá, pero no tenía el tiempo para, no podía dedicarle mi tiempo, mi historia, a hacer los videos, a juntarlos, porque aunque no lo creas, te lleva trabajo, te lleva bastante trabajo, y llega un punto donde ya te arden los ojos, ¿viste? Y no me gusta cuando empieza a tener un efecto negativo, ya no me va. ¿Entendés? Entonces, traté de hacer lo posible, hice los videos y acá voy a poner, ahora ya no tengo trabajo, hoy es 25 de febrero, mi vieja llega en 3 días, la camioneta del RV no está terminada, ahora van a ver, es decir, tengo bastante, pero no está como me gustaría que esté, estaba ready. Para vivir, yo no tengo problema en vivir así, pero estoy pensando en la chiquita y en mi vieja, ¿no? Que estén cómodas. Entonces, tengo que ponerles agua porque se van a caer. Entonces, claro, hay algo ahí afuera que parece que van tirando unos cables de hacerte la... Parece, pero es... La cabeza, yo ya la conozco, es mi ego, el que me arrastra y siempre trata de llevarte al... Porque cuando vos estás bien, ahora yo estoy bien, estoy contento de estar acá, estar vivo en este planeta, la cabeza te trata de arrastrar, ¿viste? Y claro, después, y lo que te va mostrando, que decís, bueno, no, voy... yo, por ejemplo, estoy en el RV cuando lo... Estoy agarrando cosas y veo otro y digo, ay, pero ese, yo tendría que vender este y comprar uno. ¿Entendés? La cabeza me arrastra, me quiere arrastrar a esa historia de, no, porque ahora es como, no para esta cosa de crecer, todo va creciendo, la tecnología ya no para, es una cosa de tener un celular. Yo este celular lo tengo hace, déjame ver, 2019... 5 años hace que tengo este celular, es un Motorola. Está rajado acá, la cámara del frente no le anda, esa que podés mirarte. No me importa, sirve. Es un teléfono, todavía ni lo conozco, después de tanto tiempo. Pero sirve para la función que tengo que usarlo, un teléfono. No, porque no me gusta estar muy pendiente de lo que es tecnología, ¿viste? Me gusta utilizarla, pero no estar pendiente de la tecnología. Entonces vos fíjate que esto es, la chiquita está así, porque claro, ella no puede controlar ese impulso y eso, que tu mamá, que esto, que no deje, que el calor, porque está haciendo mucho calor ahora acá, es increíble, estamos en invierno, todavía es un calor, es, no sé, 90 grados hizo hace 2 días, ahora está 78 y son las 10 de la mañana, o sea, está... loco el tiempo, ¿viste? Pero claro, entonces tenés que lidiar y buscarle la vuelta, que es lo que estamos haciendo nosotros. Acá te voy a poner una parte, voy a tirar, ahora que tengo este poquito tiempo, le voy a dedicar a juntar los videos y ponerlos al día, y ver si cuando ya está la mamá, está allá acá, estemos en el RV dando vueltas, que es lo que le gusta a ella. Dando vueltas todo el tiempo sin parar. Así que eso es básicamente
todo, ¿no? Les voy a mostrar ahí esta parte. Tengo el panel solar y hice unos cambios. La camioneta tiene unos cambios, la ladera va al otro lado, un placar que no iba a ir ahí, un sofá, y va muy bien. La verdad que estoy contento, pero claro, yo no le estaba dedicando el 100%, porque al mismo tiempo tenía que generar dinero, porque aunque no lo crean, me tuve que endeudar, que es algo que no recomiendo, para comprar cosas. Y tener una deuda, viste cómo es, como acá, que es un gusano que te va chupando, no es bueno deberle plata a nadie. No es bueno porque no estás tranquilo. Y bueno, me agarré la tarjeta que tengo una sola, y compré cosas que no podía comprar las cash y que tenía que comprarlas. Así que bueno, y trabajo va a aparecer, yo sé que la voy a pagar. Lo más importante es estar bien, para mí, bien uno mismo. Si uno está bien, ahora mismo, si yo estoy bien, está todo bien. Estrés es lo que hace mal a la salud. El ego te va a arrastrar al estrés. No me quedo nada en este... tengo que agradecerles a todos ustedes por tanto cariño. Es increíble. Hay una canción porque dicen, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanto cariño de gente que ni siquiera tengo. Algunos los conozco, pero otros no, ni siquiera los conozco. Y el cariño, ¿no?, de la gente se siente, lo sentís. Y es sobrecogedor, la verdad, porque te demuestra una vez más que estamos todos conectados y que esto es un efecto dominó. Si yo estoy bien, te contagio esto de estar bien. Y si yo estoy mal, te contagio todo de estar mal. O si yo tengo paranoia, te contagio mi paranoia. Entonces es un efecto, ¿me entendés? Yo voy a seguir en la mía. Para mí la vida es esto, es estar bien, estar feliz con todos tus seres queridos, con tus amigos, con el lugar, con el planeta. Y hacer eso, ir, ¿no?, avanzar con... ¿Qué mejor que ir bien a pedir las cosas o ir a los lugares que mal? Como cambiar un poco lo que es lo que nos grabaron en la cabeza, porque vos sabés que esto es una grabadora, la mejor grabadora del mundo. Esto es y acá se graba y después se refleja. Se graba así. Si a vos te graban odio, te reflejan odio. Si te graban división, estás dividido. Es así. No. Hay que vos te podés limpiar de todo eso y empezar a alimentarte de cosas buenas y alimentarte en el buen sentido, ¿no?, de la comida y lo que vemos y escuchamos. Entonces eso, muchas gracias a todos, la verdad, eso es increíble, el cariño de todos ustedes, de diferentes partes del mundo, es increíble, de Island, de allá, de Europa, de Asia, de Nueva Zelanda, Argentina, México, Colombia, todo, en realidad todos países, Canadá. Y es increíble, y mismo acá, ¿no?, Estados Unidos. Sí, bueno, ahí vayan a ver, que es acá que les voy a mostrar cómo avancé, y ya estamos otra vez en la calle, eso no les dije, va a la calle, en el BAM. Estamos otra vez, y ahora eso voy a resolver, vamos a ver cómo resolvemos con la mamá, ya les digo, no es una cosa que me mate, pero ahí les voy a tener al tanto. Nos despedimos un ratito. Ahí les pongo el video. Estoy trabajando ahí adentro. Estoy trabajando en el piso. Pinté todo con óxido, antióxido. Estas lo lijé y los pinté, los soportes de los asientos. Tapé los agujeros que tenía por ahí. Que esto estaba atornillado, una alfombra atornillada. Acá se ve en la que estaba antes, porque saqué pedazos de alfombra. ¿Qué tengo que estar yo seguro antes de poner esto? Porque esto no es una casa fija, esto se mueve. Entonces tengo que asegurarme de que esto esté sólido, que si hay movimiento que va a haber,
no se afloja o se caiga. Entonces no lo puedo poner en paredes donde está el aire, donde tengo esto. Tengo que ponerlo donde están los parantes. Entonces, claro, no tengo. Esto mide 36. 36 es lo que mide. Y yo acá tengo uno acá y otro por acá atrás, que ese no lo voy a usar porque tengo que poner paralelo a esto. No me puede pasar esta línea porque si no, no puedo abrir la puerta. Y acá tengo otro más en la pared. Ahora en el techo tengo acá, que es este que continúa para aquel lado. Tengo este segundo. Y el mismo allá atrás que no lo voy a usar. Entonces me voy a concentrar en estos dos y en estos tres. Ahí es menos. Entonces son uno, dos y estos dos. Este tampoco lo voy a tener en cuenta. O sea, yo voy a arrancar desde acá. ¿Dónde que está? Ahora ya me perdí. Sí, uno, dos. 1, 2. Así que bueno, vamos a marcar 36. Lo que voy a hacer es agarrar una fibra y ver 36 hasta donde lo quiero llevar yo. 36, yo lo quiero llevar hasta ahí, desde ahí. ¿Sí? Entonces voy a hacer una rayita acá con una regla. ¿Sí? You see that line? Yeah. Over to the right. Over to the right. Over to the left. Right there. Up, up, up. Straight up. Okay. Is this tray right there? Yeah, it's good. Okay, give me the drink, please. Is it tray, you sure? Yeah. Es otro mueble de reciclaje esto. Me lo dio una clienta. Era para poner vino. Obviamente era para poner como 20 vinos. No me viene bien porque si cargo, cargo dos vinos encima. No voy a andar llevando una vinetera acá. El espacio es muy reducido. Entonces, lo que hice fue arrancar todo lo que había adentro. Corté el mueble porque era largo hasta acá. Le corté la parte de atrás. Le puse esta tapa acá. Esto acá va a ser para poner papel higiénico, papel de servilleta, platos descartables, no sé. Y esto va a ser para la comida, ¿no? La otra puerta está por ahí. Le saqué las manijas, que eran bonitas, son bonitas, pero no prácticas, ¿viste? Yo acá necesito dos individuales para atarlas cuando uno esté viajando, porque por el movimiento que no se lleguen a abrir. A pesar de que le voy a poner para que traben, cuando vos andás, esto se sacude y se abre. Y por ahí, también que le puse también estas trabas para que lo que haya adentro no se caiga, pero al mismo tiempo es seguridad, ¿viste? Por la puerta de vidrio. Así que esto es el avance. Otra cosa más que se terminó. Ya hoy le estoy poniendo ahora estoy terminando de atornillar. Esto es algo, el panel ese es algo que está bastante sucio y tiene agujeros sin sentido, que los marqué con con una fibra. Lo que voy a hacer es tirarle stain para madera, tintura para madera. De esta forma. Ahora vamos a hacer la segunda mano y lo vamos a hacer así. Último, una mano de poliuretano. Esto es a base de al aceite, muy suave. Por arriba es que esto es para proteger.
Esto es una cera líquida que voy a usar para la madera natural. Espero que haya cerrado la puerta. Si no, vos sabés cómo es. Si no cerré la puerta con llave, entran. Ah, menos mal, cerré la puerta. Sí, está cerrado. Ahora sí, me voy tranquilo. Oh, you want to see what is in the bag? Huh? Hey, where's the secret door? He probably smells the apple. Yeah. Bueno, nada más. Un abrazo grande, se cuidan y nos vemos en el próximo video. Siempre para adelante, eso es así. Y con la mejor. Y se cuidan. Chao.